Bueno, buenas tardes, Javier. Muy buenas, Rocío. ¿Empezamos? Buenas tardes a todas las personas que están conectadas y bienvenidos al webinar que corresponde a la sesión clínica que estaba prevista hacer en el Congreso de la Sociedad Española de Epilepsia en Santander. Es una lástima que estemos lejanos, pero intentaremos que al menos el tema científico salga bien. Como moderadores está la doctora Rocío de Málaga y yo mismo, y como ponentes pues ahora los vamos a presentar. Solamente decir que se animen los escuchantes a hacer algunas preguntas que saldrán aquí en nuestras pantallas y que podremos hacer después de cada ponente. Primero la doctora Mónica, que la va a presentar ahora la doctora Rocío, y después el doctor Juanjo García Peñas, que lo voy a presentar yo mismo, y haremos las preguntas después de cada exposición. O sea que, adelante, Rocío. Bueno, nuestra primera ponencia se llama Electroclinical Syndromes Presenting with Absence y tenemos el honor de que nuestra ponente sea Mónica Heisermann. Ella trabaja como neurofisióloga en el Hospital Necker Infants de París. Se formó en neurofisiología en el Hospital Saint-Vincent de Paul en París. Está especializada en epilepsia, es una gran investigadora, sobre todo en epilepsias minoritarias, sobre todo en espasmos y epilepsia neonatal, y tiene una vasta experiencia en ponencias y en cursos a nivel internacional. Es una de las directoras del curso de la ELAE de electroencefalograma pediátrico y es miembro del comité ejecutivo de la Sociedad Francesa de Neurofisiología Clínica y miembro de la ELAE. It's nice to be here with us this afternoon, and we are waiting for hear listen your knowledge in this so interesting theme. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Good afternoon to everybody who's online, and thank you very much for the organizers having invited me to give this talk. And so it is a very strange period being behind his screen, everybody, and I hope very much that this period will not last very long. And for technical reasons, especially for the numerous videos I will show you, the talk is pre-recorded, so we will listen and look to this pre-recorded talk, and at the end I will be available for discussions and answer and questions, and thank you very much, and let's go. Good afternoon. My name is Mónica Heisermann. I'm a pediatrician and a clinical neurophysiologist at the Necker-Enfants-Malades University Hospital in Paris, France. Firstly, I would like to thank the organizers for having me invited, and I feel very honored to give you a talk on electroclinical syndromes and epilepsies presenting with absences. Absence seizures are a non-convulsive form of epileptic seizures that are characterized by a sudden impairment of consciousness. In the next 20 minutes, I will start my talk with a brief reminder on classification, semiology and EEG aspects, and in the second part I will present you epilepsy syndromes presenting with absences and their genetic landscape. Treatment of absence seizures will be dealt with in the second talk of this session. Impairment of awareness is a possible symptomatology in focal seizures, often of the temporal lobes. But this talk will be on those absences of generalized onset. In this generalized non-motor onset seizure category, we have typical absences, which are the most common, atypical, but we have also very special forms, including myoclonic and absent seizures with island myoclonia. So here, the case of a 4-year-old boy presenting with typical absence seizure. You can observe, after the beginning
of the ictal discharge. Here, a spontaneous opening of the eyes, staring with eyes deviated to the left upper side, and the child does move or react to questions only once the ictal discharge is finished here. Here, the example of another child, a little bit older, a 10-year-old girl, also presenting with a typical absent seizure triggered by hyperventilation. What you can observe is the immediate interruption of respiration after the beginning of the ictal discharge, also nicely brought into evidence by the respiration lead. And apart from the behavioral arrest, you can observe oral automatisms as chewing and lip smacking. So, in summary, semiology of typical absent seizures is mainly abrupt impairment of consciousness with cessation of voluntary activity, a kind of sine qua non element. However, this can vary widely, not only in terms of severity, but also in terms of the constituents of consciousness that are involved, as attention or memory. The detection of these ictal symptoms depend largely on the testing methods and interactions during the EEG recording. If there is only observation of the patients where blinking and staring or behavioral arrest can be observed, or if there is unresponsiveness to verbal stimuli given during the discharge, or if there is discontinuation or faltering of counting or other simple repetitive motor tasks or continuous performance tests. Moreover, impairment of consciousness is possibly associated with motor manifestations as head and eye retropulsion, regional myoclonic jerks concerning eyelids, face, head, upper limbs, or facial and limb automatisms, or less frequently, an automatic speech. So, in this example, you will see, apart from the interruption of the hyperventilation and the appearance of oral and limb automatisms, that the child will not react to questions and will not memorize the given words during the ictal discharge. And here, a further example of a very precise testing during an absent seizure. The interaction will be, of course, in French language, but the speech bubbles will give you the translation of the interaction. So the seizure is triggered by hyperventilation. And as soon as the discharge starts, the technician will interact. So what you can notice is that the first words given have not been heard or memorized by the child. Only the word papa, which was given after the end of the discharge, was repeated. Now we come to the EEG aspects of typical absent seizures that consist, as you see on this slide, in a sequence of rhythmic spike and waves at 3 to 4 hertz, generalized, most often, however, predominating in the frontal areas, of very high amplitude, with onset and termination generally abrupt, and mostly a gradual and regular slowdown from the initial to the terminal phase of the discharge.
The typical generalized 3 to 4 hertz spikes and waves may be preceded by more focal, often posterior lower amplitude rhythmic slow waves, as you can see on this slide. After the illustration of typical absence seizures, here now an example of a 9-year-old boy presenting with late onset epileptic spasms and atypical absence seizures. The video will show you an initial asymmetrical epileptic spasm consisting in a brief left predominating pouting movement and a discrete left shoulder and arm contraction, which you will see here, very short, brief pouting movement and left arm shoulder contraction. This initial asymmetrical epileptic spasm is now followed by a progressive activation of irregular, slow spike and waves diffusing over the whole scalp, which are progressively associated with a partial loss of contact, a kind of agitation with some limb automatism, and the child has stopped reading and now retakes the book only at the end of the ictal discharge. So in atypical absence seizures, the impairment of consciousness is mostly only partially or not at all impaired, and therefore the seizure is brought into evidence mainly by EEG recording. As in typical absences, motor manifestations are possibly associated. Concerning their duration, atypical absences are shorter or longer compared to typical absences, less than 4 seconds or longer than 20 seconds. The ictal EEG shows a spike and wave pattern, mostly irregular, with a frequency lower than 2.5 hertz or higher than 4 hertz. Onset and termination of the ictal discharge are more progressive. A special form of absences are myoclonic absences. Here, the example of a 7-year-old boy with epilepsy with myoclonic absences. You can observe that shortly after the beginning of the ictal discharge of generalized high voltage 3 hertz spikes and waves start concomitant myoclonic jerks at the same frequency as the discharge and lasting until its end. The ictal EEG in myoclonic absences is that of typical absence seizures. Here on this slide and in this condition, you can see the utility of surface EMG recordings, which very elegantly show the concomitant myoclonic jerks at the same frequency as the ictal spike and wave discharge. The fourth type of absence seizures are absences with eyelid myoclonia. These consist in brief, repetitive, often rhythmic, fast myoclonic jerks of the eyelids, eventually associated with simultaneous upward deviation of the eyeballs and extension of the head. Here, an example of an 8-year-old boy with absences with eyelid myoclonia. We just have seen a brief, generalized, fast spike and wave discharge. Again, at eye closure, you see very fast rhythmic eyelid myoclonias during the ictal discharge. The seizures are typically very brief, lasting generally less than 6 seconds, and multiple seizures occur on a daily basis. Awareness is possibly retained. Here you see the ictal EEG aspect of an absence with eyelid myoclonia. In this context, is very often observed a visually induced sensitivity with photosensitivity or an eye closure sensitivity, as shown here on this slide. At eye closure appears the diffuse high voltage spike wave discharge, which is accompanied by eyelid myoclonia. On this slide are listed
the epilepsy syndromes that are typically associated with absences. In the upper part, you find those epilepsy syndromes associated with typical absences as childhood absence epilepsy and juvenile absence epilepsy. And in the middle part, those epilepsy syndromes associated with atypical absences as epilepsy with myoclonic atonic seizures or Dozer syndrome, Lennox-Gastaut syndrome, atypical childhood epilepsy with centrotemporal spikes, and encephalopathy with continuous spike and waves during sleep. Other epilepsy syndromes are epilepsy with myoclonic absences and islet myoclonia with absences, Jeavons syndrome. In the following, I will show you some examples of the epilepsy syndromes associated with atypical absences, as those with typical absences are generally not complicated to diagnose. Here, the example of a 3-year-old boy with epilepsy with myoclonic atonic seizures. The video EEG shows you an atypical absence seizure. After the beginning of the ictal discharge, which consists in high amplitude, spike and waves, you see behavioral arrest, and if you look closely, very discrete, erratic myoclonic jerks, also seen on the surface EMG recording. And here, after the end of the discharge, you see the child moves normally and retakes the contact. The next example is that of a 14-year-old boy with Lennox-Gastaut syndrome. The EEG shows a typical absence seizure that lasts very long time, 3 EEG pages consisting in 1 minute duration, and the ictal discharge shows a diffuse, slow spike wave, generalized discharge. The next example is that of a 7-year-old girl presenting atypical absence seizure following a cluster of epileptic spasms. Here, in the upper part, you see the cluster of epileptic spasms consisting of brief tonic contractions of the upper limbs, concomitant to diffuse slow complex, which is in the lower part, followed by activation of irregular high amplitude spike and waves associated by partial loss of contact and a behavioral arrest. The next example is this 7-year-old girl with epileptic encephalopathy with continuous spike and wave during sleep. Her interictal EEG shows, as you can see here, a high amplitude biphasic spike focus in the right central parietal region. And the video EEG recording shows atypical absences in form of short and long-lasting diffuse spike and wave sequences that are associated with atonic manifestations. Here the mother asks the child to hold the arms, which allows to bring much better into evidence the atonic manifestations predominating on the left arm. This is the EEG aspect of this ictal manifestation in this condition of epileptic encephalopathy with continuous spike wave during sleep, a negative myoclonus, here nicely brought into evidence by the surface EMG recording, where you can see the interruption of the contraction at the moment of the ictal discharge. In order to
be able to make the diagnosis in this condition, a sleep recording is needed, which shows that the interictal anomalies become continuous in non-REM sleep. After the examples of epilepsy syndromes associated with atypical absences, which of course I cannot explain in detail in this short talk, I will come to the genetic landscape of conditions presenting with absences, typical or atypical. This slide shows you a list, of course not exhaustive, of gene mutations and chromosomal rearrangements, some now well known as Angelman syndrome, ring chromosome 20 syndrome, and glucose transporter 1 deficiency. Other, only more recently better defined, as PCDH19, an X-linked early infantile epileptic encephalopathy that primarily affects females, characterized by brief recurrent seizure clusters, and a phenotype often closely resembling Dravet syndrome. Also GABAG2 and CACNA1A, encoding for GABA-A receptor unit and for a subtype of calcium channel, respectively. Then CDH2, encoding for N-cadherin, whose essential role in neural development includes neuronal migration and axon pathfinding, and SYNGAP1, leading to a synaptic protein defect. GLUT1 deficiency syndrome, resulting from an impaired glucose transport across the blood-brain barrier, is characterized by developmental delay, acquired microcephaly, spasticity, ataxia, and by an early-onset epileptic epilepsy. Typically, myoclonic seizures and atypical absences with or without myoclonia are described. Here in this 4 years old boy, you can observe a brief, about 6 second lasting frontal predominant spike and wave discharge that is accompanied by very discrete jerks concerning head and mainly the lower limbs. Another possible genetic etiology are disorders associated to pathological CDH2 variants, where the phenotype is characterized by infantile onset generalized epilepsy, intellectual disability, and photosensitivity. A particular feature recently described are self-induced seizures and fixation of sensitivity. In this 3-year-old boy with mutations in the CDH2 gene, you can see episodes of forced eye closure that most often trigger generalized spikes, polyspikes, accompanied by an eye flutter with eye revulsion, very similar to the seizure semiology observed in Jeevans syndrome. At this age, the fixation off phenomenon with activation of EEG anomalies when fixation is lifted at eye closure, confirmed by wearing goggles or in incomplete darkness, is however very difficult to demonstrate in very young, generally non-cooperative patients. Another example is SYNGAP1, a generalized developmental and epileptic encephalopathies where atypical absent seizures can be observed. Here, you see the example of a 3-year-old boy presenting with a spontaneous atypical absent seizure, which is accompanied by an atonic component. Concerning SYNGAP1 developmental and epileptic encephalopathy, I very much recommend you the reading of this recent publication, where the epileptic phenotype is described as a combination of epilepsy with myoclonic atonic seizures and epilepsy with eyelid myoclonia features, with an overlap in 1/3 of the study population. Also, a very frequent reflex phenomenon was reported with triggers as eating, sound, touch, and light stimulation.
Here the example of a 3-year-old boy, where you can observe during the attempts to trigger his seizures during eating, that not the beginning of eating triggers the seizure, but the eye closure. So he starts eating, but the seizure is only triggered when the child closes the eyes. And as a last example, here, this 10-year-old girl with ring chromosome 20 syndrome. The video, e.g., shows you an atypical absence seizure, very characteristic in this condition. This is a period after awakening where clinically very difficult to detect. You see the beginning of a discharge of high amplitude spike waves generalized with frontal predominance, with a kind of on-off aspect. When clinically testing, there is no impairment of consciousness. The child is perfectly present, interacts, responds to questions correctly. During this very long-lasting discharge. Here another child, 12 years old, with a seizure in ring chromosome 20. You can see a very peculiar sequence of rhythmic high amplitude delta waves predominating in the frontal areas of increasing amplitude. And on this slide, the particular aspect that can often be found in ring chromosome 20 syndrome, consisting in long-lasting, sometimes several hours lasting, discharge of rhythmic, high-amplitude, frontal-predominating, slow spike and wave activity, not necessarily accompanied by impairment of contact. So I come to my conclusions. Typical absences are the most frequent type of generalized non-motor seizures. Detailed testing and interaction during EEG recording are very important in the evaluation of absence seizures. Atypical absence is a seizure type in numerous epilepsy syndromes. The genetic landscape is increasing, and some particular electroclinical features may point towards the underlying etiology. I thank you very much for your attention. Okay. Thank you for nice talking. Thank you. And I don't know if we have some asks for the people who are looking at us. Is there some question? If not, I can put one for you. Okay. But, yes. First, very nice presentation with very nice examples, and thank you very much. The question is, do you consider the eyelid myoclonus type of reflex seizure, or only a characteristic of Jevons syndrome? Do you consider reflex seizures in a Jevons syndrome or not?
a very difficult question. Well, by definition, it is a reflex seizure because it is not systematically, but very often triggered by eye closure. So if it's a seizure is triggered by eye closure, it's by definition, it is a reflex seizure. But in Jeevans syndrome is not always triggered. It can also be spontaneously by eye closure, but thereby without eye closure. But very often you see the patients that they even force it to trigger this phenomenon. But you are right, it's very difficult to distinguish between the phenomenon, if it's a reflex phenomenon or what is first. You're absolutely right. Yeah. And you consider in Jeevans that it's a photosensitive condition, or is only condition with the photosensitive reaction, or is well defined idiopathic generalized epilepsy? Do you think that this only a typical reaction with the difference of light, or I don't know if I can explain you. No, sorry. So we had one question from José Luis Fernández Torres. You can read it. You. Rocio, I can see it. So it's Rocio asking, from a nosological point of view, do you make the diagnosis of absent seizures when typical abrupt paroxysms of generalized spike wave discharge occur during sleep? For example, 4 to 5 seconds in a child with an idiopathic generalized epilepsy. That's a difficult question because it happens during sleep. So if I call it an absent seizure, I think not. I would call it these are abnormalities that are activated in sleep. Because you are not able to interact with the child. The child is sleeping. You won't wake her up to see if there a clinical translation, if there a semiology of this 4 to 5 second discharge. I would not call it absent seizure in sleep. So it's very strange that I cannot interact with the person who asked if I really answered the question, or if I answered not beside. Right. So I see there's another question. What about self-induced eyelid myoclonias with absences in autism spectrum disease and MR children? MR, any specific landscape what is MR? MR? Mental retardation. Mental retardation children. There is, as I said, in this clinical context, you have the CHD2 variants. They are recently very well described in this context. They present a sort of mental retardation secondarily. It's not primary. So they are first the children, they are normal, and then they develop a retardation. So they are more recently more and more described to have these self-induced eyelid myoclonias. In Singap, as well, as I showed you the example. And then I recently saw a presentation on a condition that I did not know, which is a very recent gene as well, with a
a total overlap with SYNGAP1. They have also a mental retardation, autistic spectrum landscape, and this fixation of sensitivity and the self-induced visual seizures with eyelid myoclonia. Yes. But it's very recently described. There are two questions. Yes. One of Jose. In your experience, how frequent are atypical absences in older children in Lennox-Gastaut syndrome? In my experience, very often, but it's perhaps not representative because as we are tertiary referral centers, so we see those who are pharmacoresistant, so they very often have really atypical absence statuses, so with many seizures. But as I said, it's a bias in the recruitment, so difficult to say. Last one. Oh, there's one that's very interesting from Mario. What's the proportion of patients with epileptic encephalopathy that are sent for pre-surgical evaluation at your center? I cannot say the frequency, but you are right. It happens. It happens actually. That happens. That can happen. Well, we don't see the children here because we see their history and their medical history, the EEGs and recordings before, so they don't come until our place. But yes, the problem is, which motivates this question, is that in these in epileptic encephalopathies, you have very often focal anomalies. And they are not always non-localizing. They can be really give the impression that it's localizing. So especially we have had several children with atypical focal epilepsy that evolved into encephalopathy with continuous spike waves in sleep. And as they have often focal anomalies, they can be mistaken for lesional ones. Yeah. So this is a good question. Okay, Rocio. Okay, excellent talking. Thank you so much for thank you very much. And thank you very much having given me the possibility to speak in English, doing English, but in So thank you very much for this kind invitation, and I wish you further nice session. Thank you. Thank you. See you soon. Bye-bye. See you. Bueno, pues Javier, hoy continúa presentando nuestro siguiente ponente. Bueno, efectivamente, en un tema como las ausencias, pues no podía faltar. ¿Qué hacemos? ¿Qué tratamiento es el más adecuado? Y para esto contamos con el doctor Juan José García Peñas, que lo conocéis todo seguro, y es especialista en neuropediatría y trabaja en el Hospital Niño Jesús de Madrid. Quizá una de las características que me atrevería a decir es que se prepara a fondo las ponencias, con lo cual seguro que aprenderemos un montón del tratamiento de las ausencias. Y como siempre, al final intentaremos que también haya algunas preguntas de interés. Las preguntas de la doctora sobre la doctora Mónica han sido de una profundidad respetable, ¿eh? O sea que esperemos que para ti también tengamos preguntas buenas. Juanjo, cuando quieras. Muy bien. Muchas gracias, Javier, por la presentación, por la amable presentación. Vamos a pasar al tema del tratamiento de las ausencias. Y es un tema que cuando uno lo aborda, pues se piensa que está como más avanzado de lo que uno podría considerar, ¿no? Pero realmente quedan muchos huecos en el tratamiento de las ausencias.
Este es el enemigo a batir, como se nos ha comentado ya. Las ausencias, lo ha dicho muy bien la doctora Eisermann, como tipo de crisis epiléptica, con variables de miología, como habéis visto, asociadas o no a otras crisis epilépticas en el contexto de muy diversos síndromes epilépticos, con lo cual, cuando consideramos tratar con fármacos antiepilépticos, debemos considerar si se trata de ausencias aisladas, ausencias con otro tipo de crisis o bien encefalopatías epilépticas en las que pueda haber ausencias, como muy bien se nos ha dicho en la anterior presentación. Habéis visto todos estos síndromes con ausencias, epilepsia ausencia infantil, la epilepsia ausencia precoz con sus bases genéticas, el grupo de las ausencias de las epilepsias generalizadas del adolescente, las epilepsias con ausencias mioclónicas, las mioclonías palpebrales con ausencias. No se ha comentado porque no todos los autores creen en este síndrome, que es el de mioclonías periorales con ausencias descrito por Panayotopoulos. Lo mismo que la epilepsia generalizada idiopática con ausencias fantasmas o este grupo de epilepsia ausencia estímulo sensible de la lectura, videojuegos. Y luego sí, este gran grupo de epilepsias con ausencias atípicas, como se nos ha dicho, tanto sea por encefalopatías epilépticas o bien con este nuevo concepto de encefalopatías genéticas, donde agruparíamos al síndrome de Angelman, al cromosoma 20 en anillo, al SYNGAP1 y al CHD2, entre otros. En cuanto al propio tratamiento, hemos tenido un concepto clásico de muchísimo tiempo de evolución con tres grandes fármacos, parece que los tres a la misma altura, como eran valproico, etosusimida y lamotrigina. Y siempre hemos tenido una preferencia clásica por valproico en los neuropediatras, por aquello de la posibilidad de las crisis tónico-clónicas generalizadas evolutivas en edades mayores, ¿no? Pues bueno, pues esto fue cambiando y ya empezamos a tener algunos artículos con evidencia, con estos estudios comparativos entre valproico, etosusimida y lamotrigina, que los comentaremos ahora, y también pues se reagudizó el viejo problema de prescribir valproico en el sexo femenino por los problemas de teratogenicidad y trastornos de neurodesarrollo en hijos de madres que tomaron valproico durante el embarazo. Pero cuando uno revisa más allá de todo esto, hay una gran escasez de alternativas farmacológicas que tengan evidencia y se está abriendo poco a poco hueco para opciones no farmacológicas que también comentaremos un poco. Vamos a entrar en la propia epilepsia ausencia infantil en cuanto a lo que es primera línea de tratamiento. Cuando uno analiza los tratamientos de las epilepsias ausencias infantiles con ausencias clásicas, la respuesta global a fármacos en este grupo es de un 60-95%, hasta un 50-77% quedan libres de crisis con el primer fármaco, hasta un 50-55% quedan libres de crisis con un segundo fármaco tras el fallo del primero, unos 2/3 a 3/4 del total van a responder al primero o al segundo fármaco. Y bueno, pues es importante tener especiales precauciones de seguimientos en formas que tienen una fotosensibilidad ya desde el diagnóstico, porque pueden tener quizá más riesgo de crisis tónico-clónicas generalizadas evolutivas y precaución en las formas que puedan tener algún componente mioclónico asociado. La tasa de remisión evolutiva es de un 56-95% entre los 10 a los 14 años. Ya sabéis estos conceptos clásicos de que hasta un 15% de las epilepsias ausencias infantiles harán una epilepsia mioclónica juvenil. Y bueno, pues cada vez se va hablando también más de trastorno de aprendizaje, de trastorno de déficit de atención en el grupo de las epilepsias ausencias infantiles. Hay series que mencionan hasta un 30-40% de problemas atencionales y de funciones ejecutivas en estos chicos. Este es el estudio de evidencia clásico del grupo de Glausen en el 2010, que es un estudio aleatorizado controlado con placebo de 453 niños entre 4 y 10 años, comparando valproico, etosusimida, lamotrigina en epilepsia ausencia infantil, solo con ausencia, sin crisis tónico-clónicas generalizadas, analizando libertad de crisis a 16-20 semanas y que no hubiera efectos adversos limitantes. Y las respuestas libres de crisis, aquí veis que son similares para etosusimida y valproico, 53% y 58%, pero estos dos fármacos son claramente superiores a la lamotrigina, que solamente tenía un 29%, con lo cual había una P claramente significativa esta inferioridad. La tasa de efectos adversos globales para los tres fármacos era muy similar, pero sí que se describía una menor tasa de problemas atencionales para la etosusimida con respecto al valproico. 33% versus 49%, con una P significativa.
Con lo cual, este estudio concluía que la etososimida y el valproico eran más eficaces que la lamotrigina para la terapia inicial, la monoterapia inicial de las epilepsias asociadas infantiles, y que de estos dos, la etososimida era el tratamiento más óptimo, más adecuado, por la baja tasa de efectos adversos sobre la atención. El estudio me proporcionó una evidencia clase 1 para el empleo de etososimida como tratamiento inicial óptimo para la epilepsia asociada infantil. La continuación de este estudio de evidencia que hemos comentado es cómo iba esta monoterapia inicial, los resultados de esta monoterapia inicial a los 12 meses, también liderado por Glauser, esta vez en el 2013. En este estudio, etososimida y valproico se mantenían superiores a la lamotrigina en tasa de libres de crisis. Había una mayor tasa de retiradas globales de valproico por problemas atencionales y de funciones ejecutivas. También una frecuente ganancia excesiva de peso para valproico. Más de un tercio de los tratados mantenían el primer fármaco. Hasta dos tercios de los fallos iniciales de tratamiento eran atribuibles a la lamotrigina. Y hasta un 42% de las retiradas de fármacos por efectos adversos eran por ácido valproico. La conclusión es que, basándonos en este estudio de epilepsia ausencia infantil, la etososimida se comprobaba que era el fármaco de elección para la monoterapia inicial, cuando las crisis de ausencia era el único tipo de crisis epiléptica. Vamos a analizar brevemente estos tres fármacos pilares del tratamiento, la etososimida, con su eficacia bien demostrada en ausencias, esta evidencia clase 1, como habéis visto, también vale para crisis mioclónicas, tiene una cinética lineal. El problema es su espectro limitado, la alta frecuencia de efectos adversos digestivos, potenciales efectos conductuales e insomnio y la interacción con valproico, que puede ser positiva o negativa. Es una interacción positiva en cuanto a que podemos hacer una politerapia racional evolutiva usando estos dos fármacos. Y lo negativo es que etososimida suele disminuir llamativamente los niveles de valproico de forma evolutiva a largo plazo. Y en España, la falta de presentaciones que tenemos actualmente, que solo tenemos cápsulas y tenemos que solicitar la suspensión oral por vía de medicamentos extranjeros. El valproico, veis que es un fármaco con muchas ventajas, pero muchísimos defectos que si hubiera salido ahora mismo, pues probablemente ya estaría a punto de retirarse, ¿no? Las ventajas, su amplio espectro, que también nos valga para mioclónicas y encefalopatías epilépticas, que también nos valga para fase aguda, toda la variedad de presentaciones y entre los defectos, todos sus problemas de cinética, de interacciones, defectos adversos idiosincrásicos o defectos adversos de clase 1, la temida hepatotoxicidad y pancreatitis, en niños siempre vigilar en menores de 2 años los problemas del metabolismo, la hiperamoniemia, los efectos adversos que hemos comentado de adolescentes sobre la esfera sexual, teratogenicidad y trastornos del neurodesarrollo. No hay de alguna manera una recomendación clara cuando tenemos que quitar el tratamiento con ácido valproico en aquellos casos que se mantuvo en epilepsia ausencia infantil cuando estas niñas llegan a la pubertad. Hay que explicarlo muy bien todo a las familias, a la propia niña, adolescente, los pros y los contras de quitar la medicación o cambiarlo por otro fármaco, si vamos a tener más riesgo, es más beneficioso utilizar dosis bajas de valproato de forma continuada. Por otra parte, la lamotrigina, otro fármaco de amplio espectro, que también vale para encefalopatías epilépticas, que es sinérgico con valproico, no produce deterioro cognitivo, hay mejoría en alerta de atención. El problema es su dosificación lenta, los problemas de cinética y sus interacciones, su autoinducción y los efectos de hipersensibilidad, estas reacciones alérgicas graves, también el insomnio y saber que puede empeorar las crisis mioclónicas. Como continuación del estudio de evidencia que os he contado de estos dos trabajos de Glauser del 2010 y Glauser del 2013, en 2007 se publicó esta serie de 209 pacientes que fueron aleatorizados a etososimida, valproato o lamotrigina como segunda monoterapia, valorando libertad de crisis y efectos adversos a las 16, 20 semanas y a los 12 meses. Nuevamente, etososimida y valproico se mostraron superiores a la lamotrigina, 63% en el primer corte y 65%, perdón, 63% para etososimida y 65% para valproato, con respecto a un 45% para la lamotrigina. En el corte de los 12 meses veis que vuelve a ser superior, 57% y 49% respecto a 36%.
De aquí, de toda esta valoración, se concluía que valproico era el fármaco de elección de monoterapia de inicio cuando se asociaban crisis tonicoclónicas generalizadas en las ausencias, porque ya sabemos que la toxicidad es de espectro limitado y no cubre este tipo de crisis. Por otra parte, el valproico sería la preferencia de segunda línea cuando fallaba la etosusimida o por pérdida de eficacia o de alterabilidad. Este es un diagrama de flujo que diseña Kessler en la revisión del tratamiento de las ausencias en 2019. Pacientes que solo tienen ausencias tratan inicialmente con etosusimida. Si persisten las crisis o hay efectos adversos con etosusimida o hay crisis tonicoclónicas generalizadas, pasará al valproico. Si persisten las crisis o hay efectos adversos con etosusimida y con la monoterapia con valproico o contraindicación para el tratamiento con valproico, trataríamos con la lamotrigina. Y el problema es cuando persisten las crisis o intolerancia a estos tres fármacos de primera línea. Aquí es cuando es más discutible. Este autor considera clobazam, pero no todos los autores están de acuerdo con esto. ¿Qué hacemos cuando falla la primera línea de tratamiento? Aquí es donde tenemos todos los problemas. Tenemos primero la opción de considerar una politerapia racional que combine valproico y etosusimida y o bien valproico y lamotrigina, o bien ya empezamos a considerar otros fármacos de los que no hay una buena evidencia, como puedan ser benzodiazepinas, topiramato, zonisamida, levetiracetam, brivaracetam, acetazolamida, sultiame, rufinamida, estilipentol o amantadina. Las benzodiazepinas, ya sabéis, son fármacos de amplio espectro, son segunda línea de tratamiento de las ausencias. En la guía NICE, tanto clobazam como clonazepam se consideran como alternativas cuando fallan fármacos de primera línea. Son útiles en el grupo de las EGI con ausencias. Son útiles también en otras formas, como epilepsia con ausencias mioclónicas, mioconoides palpables con ausencias y síndrome de Gibbons, y en las encefalopatías epilépticas con ausencias. Sus problemas derivan del deficiente balance eficacia y tolerabilidad, principalmente por sus problemas cognitivos y respiratorios, sobre todo este aumento de secreciones más evidente en pacientes encefalópatas. Y de los dos, clobazam es mejor tolerado que clonazepam. Levetiracetam, los pocos estudios que hay son muy contradictorios en epilepsia ausencia infantil. Sí que, sin embargo, puede ser útil en las ausencias de la epilepsia ausencia juvenil y, desde luego, también en las ausencias de la epilepsia mioclónica juvenil. Ya sabéis, fármaco de amplio espectro, con amplio rango de dosis, con un buen balance de eficacia y tolerabilidad, aunque hay este riesgo de efectos adversos conductuales graves. Topiramato, hay algunas revisiones, pero son series de poquitos casos, con hasta un 48-60% de respondedores y hasta un 40% libre de crisis, con una evidencia solo clase 3, clase 4. Hay su potencial utilidad en el grupo de las EGI con ausencias, también en encefalopatías epilépticas con ausencias, aprovechando este amplio espectro del fármaco. El problema es el deficiente balance eficacia y tolerabilidad por culpa de los efectos adversos cognitivos, ya sean sobre atención, sobre memoria o sobre lenguaje. Zonisamida nos pasa igual, hay series de pocos casos en las epilepsias ausencias infantiles, lo poco que analizan hay hasta un 70% de respondedores, hasta un 51% libre de crisis. La potencial utilidad en el grupo de las EGI con ausencias o en las encefalopatías epilépticas con ausencias, en base a este amplio espectro, con un mejor balance de eficacia y tolerabilidad que el topiramato, pero también con estos efectos adversos cognitivos que hemos tenido en algunos casos, principalmente en politerapias. La acetazolamida es un fármaco conocido de hace mucho tiempo, en los años 90 todavía se utilizaba mucho para estas ausencias, sobre todo con descompensaciones periódicas o asociadas a otras crisis que se llamaban crisis motoras menores en aquella época como mioclonías. Es un inhibidor de la enzima anhidrasa carbónico, tiene el problema de que desarrolla tolerancia evolutiva de forma similar a las benzodiazepinas, nos vale para las ausencias, para las mioclonías, para las encefalopatías epilépticas tipo Lennox y también para formas con descompensaciones de crisis catameniales. La respuesta en ausencias es de un 60-75% con hasta un 40-43% libre de crisis. Efectos adversos digestivos, la somnolencia, las parestesias, poliuria, acidosis, hipocalemia y riesgo evolutivo de litiasis renal. En esta diapositiva de estos que los utilizamos menos, os pongo las dosis para que os sirva de guía porque hay muy poca información y conviene tenerlo a mano siempre. La dosis es de 15 a 20 miligramos kilo día, el máximo sería utilizar unos 1000 miligramos al día repartido en dos dosis, dos, tres dosis según la tolerabilidad.
El sultiame, este conocido ya por el empleo en las epilepsias rolándicas atípicas y en los síndromes con punta de onda continua durante el sueño lento, es un fármaco que en algunos países de Europa central, principalmente Alemania, Austria, Suiza, se utiliza mucho. En España se utiliza poco, hay que importarlo de medicación extranjera, siempre con algunos problemas. Hay poca experiencia con este fármaco, que también es inhibidor de la anhidrasa carbónica en ausencias. Hay una serie de solo 3 pacientes que todos responden, de todos fueron respondedores y 2 libres de crisis. Sí que se sabe por su experiencia en otros síndromes, la sinergia con valproico, sus efectos alérgicos digestivos, la anorexia, hiperventilación y parestesias, como otros inhibidores de anhidrasa carbónica, la somnolencia, sobre todo cuando se combina con clobazam. Aquí tenéis las dosis, 3 a 15 miligramos kilo día hasta un máximo de 600 miligramos al día. Y otro fármaco del que se conoce poco, que es la mantadina, aunque ha habido algunas revisiones ya desde los años 80 y 90 y un trabajo de actualización del 2012 de Perry. Es tercera línea ya de tratamiento. Teníamos la experiencia en enfermedad de Parkinson y en la influenza A. Su potencial actuación en epilepsia es actuando sobre receptores NMDA del glutamato. Parece que hay hasta un 50% de pacientes con ausencias que experimentan al menos un 90% de reducción en la frecuencia de crisis a los 12 meses de tratamiento, con efectos adversos generalmente de clase 1, como cambio de conducta, vértigo, cefaleas y pérdida de peso. No hay efectos adversos sistémicos. La dosis aquí la tenéis, 4 a 7 miligramos kilo día cada 12 o 24 horas, con una dosis máxima de 200 miligramos al día. La única presentación que tenemos es en casulitas de 100 miligramos, es difícil de dosificar. El brivaracetam, uno de los fármacos de tercera generación de antiepilépticos, de los últimos incorporados a nuestro mercado, de amplio espectro, muy poca experiencia en epilepsia ausencia infantil, pero sí que hay una potencial utilidad en epilepsia generalizada idiopática, incluyendo epilepsia ausencia juvenil, en epilepsias fotosensibles y las últimas referencias de varias publicaciones con su utilidad en estatus epiléptico de ausencias, estado de mano convulsivo de ausencias. La evidencia es que hay mejor respuesta para ausencias que para mioclonías. El efecto secundario más frecuente en niños y adolescentes es la somnolencia y hay menor tasa de efectos adversos conductuales que para levetiracetam. La rufinamida, este fármaco de amplio espectro, que se ha utilizado para las ausencias atípicas y diversas ausencias de encefalopatías epilépticas. Ya sabemos que la indicación es rigurosamente definida para síndrome de Lennox-Gastaut, pero también existe alguna evidencia en el síndrome de Dose, en la epilepsia con ausencias mioclónicas y también cierta utilidad en las ausencias de la SEGI, principalmente en epilepsia ausencia juvenil refractaria. Sin embargo, no hay datos para las ausencias de la epilepsia ausencia infantil. Es un fármaco sinérgico con valproico, con efectos adversos neurológicos y digestivos de clase 1. El estilipentol, otro fármaco de amplio espectro, sinérgico con valproico y clobazam, bien definido su utilidad para síndrome de Dravet, que es la única autorización que tenemos específica de orphan drug para síndrome de Dravet, pero también se ha probado en ausencias atípicas, en epilepsia con ausencias mioclónicas, en el síndrome de Dose y en las epilepsias focales frontales, las denominadas ausencias frontales. La utilidad no está todavía bien definida para las ausencias de la SEGIN y de la epilepsia ausencia infantil. El efecto secundario frecuente es la somnolencia, sobre todo si está asociado al clobazam, potencia estos efectos además del clobazam y los efectos adversos digestivos. Muy importante cuando consideramos una epilepsia ausencia infantil es qué fármacos no debemos usar. Aquí tenéis la lista, la fenitoína, la carbamazepina, la oscarbazepina, la eslicarbazepina, la vigabatrina, la gabapentina, la tiagabina y la pregabalina. Y es muy controvertido el empleo de perampanel en pacientes con epilepsias ausencias clásicas. En nuestra experiencia, tanto en epilepsias generalizadas idiopáticas con ausencias, hemos tenido empeoramientos paradójicos y también en las formas con ausencias atípicas, con lo cual no es un fármaco que recomendaríamos. Como en algunas guías sí que hablan en las EGIS, la potencial utilidad, pues lo dejamos un poco como controvertido. Analizando los niveles de evidencia de las recomendaciones de la guía SEN del 2019 de la Sociedad Española de Neurología, donde tuve el placer de participar junto con el doctor Manu Toledo, en cuanto a fármacos, valproico y etosimida presentan eficacia similar y son más eficaces que la motrigina de tratamiento de las crisis de ausencia, con un nivel de evidencia clase 1, etosimida
tiene menos efectos adversos neurocognitivos que Valproico, nivel de evidencia también clase 1. Levetiracetam no demuestra ser claramente eficaz en la epilepsia ausencia infantil, nivel de evidencia clase 2. Y la lista de estos fármacos que os he comentado que pueden agravar o desencadenar crisis de ausencia con un nivel de evidencia clase 4. Las recomendaciones que hacíamos en este capítulo de tratamiento de las guías de epilepsia es que tosfenimida es el tratamiento de elección en las crisis de ausencia que no están asociadas a crisis tónico-clónicas generalizadas, con una evidencia clase A, y que Valproico es el tratamiento de elección en las crisis de ausencia asociadas a crisis tónico-clónicas generalizadas, también con un nivel de evidencia clase A. ¿Y qué tenéis del tratamiento no farmacológico? Pues bueno, a esta hora yo creo que ya tenemos un poco de hambre, hay que merendar, tenemos la dieta cetogénica, que es un tratamiento emergente en ausencias, que sobre todo debemos considerar principalmente en el grupo de las epilepsias ausencias infantiles precoces, aquellas que debutan en menores de 3 a 4 años de edad, principalmente porque aquí es donde podemos encontrar las alteraciones genéticas del transportador de la glucosa tipo 1, que es una de las etiologías más sensibles al tratamiento con dieta cetogénica. El mejor momento para emplear la dieta cetogénica en estos pacientes sería cuando llevan menos de un año tras el diagnóstico después de usar valproico, tosfenimida y lamotrigina, o sea que son ausencias ya refractarias a fármacos de primera línea. Una tasa de respondedores, aquí van tanto incluyendo las ausencias precoces como cualquier otro tipo de ausencias, tenéis un 69-82%, unas cifras muy altas, con un libre de crisis o mayor al menos de 90% de reducción de frecuencia de crisis de un 18-48%, sabiendo que son ya pacientes refractarios a estos tres de primera línea. Por lo menos pautas de 2 años de tratamiento, se ha probado tanto dieta cetogénica clásica como dieta modificada de Atkins, incluso dieta de bajo índice glucémico, está bien tolerada globalmente y no tiene efectos adversos cognitivos ni conductuales, al revés, suele mejorar atención, alerta, comunicación, respuestas verbales. Por otra parte, está el sistema de estimulador del nervio vago. Ya existía cierta experiencia en adultos con epilepsias generalizadas con ausencias, donde se había objetivado una reducción de un 43-61% de frecuencia de las ausencias a los 24 meses de haber implantado el estimulador, incluyendo este grupo de epilepsias generalizadas idiopáticas y algunas otras epilepsias con ausencias, con una tasa de respondedores globales del 44-67%. En esta revisión siguiente que os pongo de ARIA del 2013, de epilepsia ausencia, ya sea epilepsia ausencia infantil y también epilepsia ausencia juvenil refractarias a fármacos de primera y segunda, incluso de tercera línea, se objetivó un 54% de reducción de frecuencia de ausencias, un 56% de pacientes respondedores a los 3 años, un 11% de pacientes libres de crisis a los 3 años, un 44% tenía una mejoría muy llamativa en el electro y un 11% una normalización total del electro que fue el paciente libre de crisis. En un 11% había un empeoramiento clínico electroencefalográfico y el sistema era bien tolerado. Esto no está bien todavía conocido, no hay series muy amplias, ya lo veis, y bueno, pues se ha habido cierta resistencia a considerar el estimulador en este grupo. Y más allá de la epilepsia de ausencia infantil, ¿qué podemos decir aquí? Pues bueno, volvemos a lo que había comentado la doctora Eiserman, estas formas de debut precoz, que ya hemos adelantado algo, edades menores de 3 a 4 años, aquí hasta un 10% pueden ser un glutuno. Ya se os han comentado las otras formas genéticas, el GABRA-G2, GABRA-1, CACNA-1A, el SINGAP, el CHD2... A primera línea aquí sería valproico y considerar precozmente la dieta cetogénica, segunda línea etosusimida, benzodiazepinas y lamotrigina. Y tener especiales precauciones porque hay un riesgo de recurrencia de más de un 33% tras retirar el fármaco. El grupo de las epilepsias generalizadas idiopáticas del adolescente, ya sabéis este concepto nuevo de continuum de síndromes epilépticos con distintos tipos de crisis, con ausencias, mioclonías y o crisis tónico-clónicas generalizadas, donde es fundamental considerar fármacos de amplio espectro, donde sabemos que valproico es el más eficaz, pero tenemos los problemas en mujeres de la teratogenicidad y la alteración del desarrollo, del neurodesarrollo en los hijos de estas madres que tomaron valproico durante la gestación. El abanico de opciones es amplio,
la conocemos, valproico, levetiracetam, lamotrigina, etosusimida, quizá con un valor un poco más limitado aquí por la posibilidad de tener distintos tipos de crisis, ya sea en un mismo paciente o bien de forma evolutiva, topiramato, aquí perampanel se ha probado, hay algunos trabajos que dicen que hay respuestas con perampanel, en mi experiencia personal no ha sido un fármaco muy indicado para esto, la zonisamida y las benzodiazepinas. En las ausencias atípicas incluiríamos aquí las que se presentan en encefalopatías epilépticas, como nos comentó la doctora Eiserman, ya sea el Lennox-Gastaut, que es lo más frecuente, la punta onda continua en sueño o el síndrome de Dose. Y tiene el gran grupo de las encefalopatías genéticas, como puede ser el Dravet, el Angelman, cromosoma 20 en anillo, todas estas que hemos comentado. Aquí se discute si el patrón de respuesta es similar al de las ausencias típicas. La gran mayoría de los autores consideran que no. Una revisión interesante de Brielnik del 2013 que aboga por fármacos de primera línea como valproico, etosusimida y benzodiazepinas, de segunda línea lamotrigina, topiramato, levetiracetam y zonisamida, y luego fármacos específicos, las orphan drugs, que sería el estilipentol para el Dravet, la rufinamida para el Lennox, el felbamato, que os pongo este asterisco, es un fármaco que ya prácticamente ha desaparecido de las líneas de tratamiento por el problema de la hepatotoxicidad y de la aplasia medular, aunque hay algunos países donde, como en Inglaterra, se está intentando resucitar un poco su empleo, porque era el fármaco más eficaz que había para Lennox, por ejemplo. ¿Qué politerapias dirigidas o racionales podemos hacer aquí? Pues para ausencias atípicas del Dravet se pueden beneficiar de valproico, clobazam y estilipentol. Si consideramos un síndrome de Lennox, valproico, clobazam, rufinamida. Si consideramos las ausencias atónicas de la punta onda continua en sueño, valproico, etosusimida, levetiracetam, esta pauta que llamamos todos cariñosamente el cóctel San Martín. Si la asociación es para un síndrome de Angelman, valproico y clobazam puede ser una buena opción. Y en el síndrome de Dose hay dos politerapias, dos biterapias que funcionan especialmente bien, que es valproico lamotrigina y valproico etosusimida. No olvidarnos de la dieta y el estimulador de nervio vago en estos casos. La dieta cetogénica, sobre todo, es especialmente eficaz en las ausencias atónicas, en las ausencias atípicas del síndrome de Dose. El grupo de las mioclonías palpebrales con ausencia, siempre considerar fármacos de amplio espectro, sobre también tener en mente fármacos que curan respuesta fotoparoxística y sobre crisis mioclónica, saber que muchas veces son muy difíciles de tratar porque, como hemos visto con la aclaración de la doctora Eiserman, a veces hay crisis autoinducidas en estos pacientes, sobre todo en aquellos autistas o aquellos pacientes con retraso, se provocan las crisis y ni siquiera las medidas de protección frente a estímulos luminosos ni los fármacos pueden hacer mucho en este caso porque son realmente fenómenos compulsivos o en determinadas conductas autoinducidas, autoestimulatorias, gratificantes. ¿Qué fármacos pueden ser útiles aquí? Pues valproico, benzodiazepinas, levetiracetam, etosusimida, lamotrigina, topiramato, zonisamida y también se ha considerado en algunos casos brivaracetam. ¿Qué politerapias pueden ser más eficaces? Pues valproico clonazepam es una pauta interesante, igual que valproico levetiracetam y valproico etosusimida. Epilepsia con ausencias mioclónicas, no hay mucha evidencia, rara vez hay respuesta a un fármaco monoterapia, son distintas combinaciones de valproico, etosusimida, lamotrigina, clobazam y recientemente los grupos italianos incluyeron la rufinamida entre las opciones. Las politerapias serían valproico, etosusimida, valproico, lamotrigina o valproico, rufinamida. ¿Qué conclusiones sacamos de todo esto, de todas estas guías de tratamiento, evidencias, no evidencias? Pues bueno, pues sabemos que solo hay una evidencia bien definida para epilepsia ausencia infantil, que debemos hacer nuestro tratamiento según el tipo de ausencia, según el tipo de crisis asociadas y según el tipo de síndrome epiléptico, que nuestras opciones para las ausencias típicas tenemos primera línea etosusimida, valproico y lamotrigina, segunda línea, yo pondría aquí la dieta cetogénica por su eficacia, las benzodiazepinas, topiramato y zonisamida. Y tercera línea, pues una amalgama, levetiracetam, brivaracetam, acetazolamina, mantadina, sultiame y el estimulador. En epilepsia ausencia precoz, valproico y dieta. En el grupo de la SEGI, valproico, levetiracetam, lamotrigina y etosusimida. En ausencias atípicas, valproico, rufinamida, benzodiazepinas, lamotrigina y topiramato. Y en ausencias mioclónicas, valproico, lamotrigina y rufinamida. Y en mioclonías palpebrales con ausencias, valproico y levetiracetam.
daros las gracias por vuestra atención y aquí una acuarela muy bonita de Santander, donde esperamos encontrarnos en el año 2021, si Dios quiere y si el virus quiere. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Juanjo, por tu excelente revisión, que no, ya la esperábamos, una revisión de este tipo, y alguien se ha animado a hacer algunas preguntas, si me permitís las haré en su nombre. El doctor David Sopelana nos pregunta, ¿cuál es su experiencia en la combinación de ácido valproico con dieta cetogénica, teniendo en cuenta que es una asociación que habitualmente no se recomienda? No entiendo muy bien por qué nos comentan esto de que no es una asociación que se recomiende. Es una asociación que empleamos mucho. El problema que tiene combinar valproico con dieta cetogénica es que nos disminuyen los niveles de ácido valproico con mucha frecuencia. Tenemos que estar pendientes no de analizar el ácido valproico total, sino de analizar el ácido valproico libre. Incluso en algunos casos también disminuye el ácido valproico libre. No obsesionarnos con ponernos a corregir esos niveles de valproico porque no están expresando el verdadero escenario de donde se está moviendo el fármaco. El problema es por la alteración en la distribución de proteínas tisulares que se puede producir con la dieta, probablemente esos niveles sean falsos. No le veo yo ninguna otra exclusión. Tenemos muchísimos pacientes en que el valproico es el pilar farmacológico al que se le asocia una dieta cetogénica, sobre todo en niños pequeños. La gran mayoría de las dietas cetogénicas en epilepsias o ausencias precoces pues tienen tratamiento con valproico combinado. Muy bien. Muchas gracias. Rocío, ¿quieres hacer la siguiente? Venga, pues la siguiente es de Sara, ¿verdad? Sí. La pregunta es, ¿en niños varones con ausencias típicas, qué valorarías primero, valproico o etosuximida? En niños con ausencias infantiles típicas, varón. Realmente ahora tenemos las dos líneas, tanto etosuximida como valproico. Aquí va un poco a gusto del cliente. Hemos utilizado siempre mucho más valproico porque nos sentíamos mucho más seguros por aquel mito de las crisis tónico-clónicas generalizadas evolutivas, pero yo creo que ahora estos trabajos de evidencia nos han hecho cambiar y en principio estamos y no tenemos un factor de riesgo específico ni por el electro ni por las combinaciones de algún dato anómalo de la semiología de las ausencias, pues quizá recomendaríamos más etosuximida. Yo no sé, voy a aportar yo una pregunta mía, porque con la etosuximida los síntomas digestivos son casi indefectibles, ¿no? Como empieza. La norma. Entonces, bueno, no sé, yo tengo mis trucos de, bueno, despacio mucho las subidas, soy muy, muy prudente con las dosis. No sé si tú tienes algo que aportarnos que nos pueda ayudar un poco para poder enfocar esto. Bueno, la verdad es que es un efecto muy frecuente, es un efecto clase 1, con lo cual lo que tú dices de escalones de dosis más bajos y escalada más lenta es una opción, como en todos los efectos clase 1, lógicamente. Y bueno, pues a veces ese efecto curiosamente se relaciona con alguna de las presentaciones. Hay niños que les dan más síntomas digestivos el jarabe, hay niños que le dan más síntomas digestivos las cápsulas. Una opción sería cambiar a la presentación contraria y ver qué pasa. Siempre y cuando puedan tomar cápsulas, claro, que ese es un grave problema. Muy bien. Aquí había otra pregunta que se me ha borrado ahora, pero bueno, la sabía, sí, aquí está. Dice el doctor Juan Carlos Resendiz, conocemos que la dosis de valproato menor de 600 miligramos al día disminuye el riesgo de malformaciones, pero ¿sabemos la dosis que pudiera asociarse a trastorno de desarrollo o autismo en el niño expuesto a valproato? No, no sabemos, no hay ese correlato claro de la dosis, de la misma manera que eso sí se ha investigado por todos los grupos, desde el EURAP, a todos los demás, cuál es la dosis diana donde podemos estar más a gusto, más seguros, que es esta, efectivamente, todo lo que sea menos de 600 miligramos al día, pero esa alteración, sobre todo con evidencia de trastornos de neurodesarrollo, que lo que más nos preocupa es el TEA, por ejemplo, el TEA es muy multifactorial, o sea que ahí debe haber algo más que se nos escape, aparte de la dosis del valproico. Echarle toda la culpa del valproico a estos casos es muy complicado, ya me conocéis que lo he hablado muchas veces, probablemente hay una base poligenética por ahí, con lo cual lo de la dosis es muy difícil de saber. Bueno, continúo con las preguntas. Esta también me apetecía a mí hacer, pero se ha adelantado la doctora Ruiz Falco.
Bueno, felicitarte, te felicita desde el chat y te pregunta cuál es tu opinión, cuál es la razón porque en la ausencia seguimos teniendo de primera elección FAEs tan antiguos, sobre todo cuando valproico es solo para el 50% de los pacientes, la motrigina tiene el problema de las posibles mioclonias, ¿no? Y la etosuximida de la crisis tónico-clónica. Y te pregunta algo sobre el brivaracetam, que también te quería preguntar yo sobre el brivaracetam. Pues la verdad es que Mariluz tiene razón, lo que pasa es que de los fármacos antiguos o clásicos nos beneficiamos todos los días, hasta de los tristes fenobarbital y fenitoína, ¿no? Que tantas veces tenemos que recurrir a ellos en encefalopatías epilépticas. No por eso nos vamos a rasgar las vestiduras, pero ya habéis visto, y hombre, yo cuando me tocó este tema digo, joder, pero si es que está todo escrito, ¿no? Pero cuando te pones a investigar y dices, joder, es que más allá de valproico, la motrigina y etosuximida, ¿qué demonios hay? Y es que habéis visto que es poca, desde luego poca o nula evidencia, mucha información que espero que os haya sido útil de líneas de tratamiento, sobre todo de los menos conocidos. Y brivaracetam a mí es un fármaco que me gusta, ¿eh? Ya fijaros que es un fármaco que empecé a utilizar en epilepsia y ausencia infantil después de estar en una reunión de la ANDA, donde mis compañeros de Andalucía ya tenían alguna experiencia con brivaracetam, se habían lanzado bastante, empezando con formas juveniles y luego también en formas infantiles, sobre todo el grupo del Rocío, de Virgen del Rocío, yo no sé si en aquella época tenían ya 6 o 7 casos, y empezamos a utilizarlo en algunas formas refractarias como tercera línea de tratamiento. En todos los casos hemos tenido pacientes respondedores, nosotros no tuvimos tanta suerte, no hemos tenido ninguno totalmente libre de crisis, pero respondedores sí, yo creo que es un fármaco eficaz. En neuropediatría, desde luego, nos pasa un poco distinto a lo que ocurre en adultos, porque nuestra experiencia de respondedores con brivaracetam es mayor en epilepsias generalizadas que no en epilepsias focales, y eso nos lo haría conducir a lo que habéis dicho de las ausencias. En adultos quizá ellos abogan más por epilepsias focales, nosotros cada vez lo estamos poniendo más en generalizadas, y también yo sí que me ha dado mejor respuesta que en epilepsias ausencias típicas, en epilepsias con ausencias atípicas de encefalopatías epilépticas multifocales genéticas. Allí, no sé por qué, es un fármaco que nos está yendo muy bien. Mi compañero el doctor Soto y yo le estamos cogiendo un poco el truquillo y nos gusta manejarlo. Muy bien. Seguimos con un buen comentario del doctor Xavier San Martí, que dice, felicito a Juanjo por esta revisión tan completa. No te pregunta gracias. Nada, porque gracias, Francés. Es mi amigo y no pregunta a nadie. Y sí que pregunta un tema interesante la doctora Visa. Dice, por su experiencia, ¿podría decir si ha relacionado algún dato clínico o del electroencefalograma que pueda ser útil para predecir aquellas epilepsias de ausencias infantiles que serán de más difícil control? Una buena pregunta esta. A ver, Juanjo. Sí, esto os lo he comentado ahí en la respuesta general al tratamiento. Estas formas que tienen respuesta fotoparoxística es de las primeras fases del diagnóstico, aún teniendo criterios de epilepsia ausencia infantil, y las formas que asocian alguna fenomenología motora menor, que no es la ausencia típica solamente la desconexión, sino que hay algún otro tipo asociado, o las que tarda de alguna manera en recuperar la actividad basal tras la descarga, pues son las que nos tienen que hacer pensar un poco de que nos puede dar guerra, de que puede ser un poco refractario y que quizá tengamos que mantener el tiempo del tratamiento. En mi experiencia personal, estas formas con fotosensibles, con fotosensibilidad, con respuesta fotoparoxística, aunque no haya crisis fotomioclónicas ni fotoconvulsivas, son las que cuando hemos intentado quitar la medicación han tenido quizá más riesgo de recurrencia posterior. Muy bien, muchas gracias. Rocío, para ti la siguiente. Bueno, queda aquí una pregunta, sí, de María López, que comenta algo que también es muy interesante sobre las recidivas, ¿no? Dice, en una paciente joven, adolescente, en la que retiramos con un buen control de crisis, retiramos el valproico, si reaparecen las crisis, ¿qué harías? ¿Volverías a intentar valproico si ha sido eficaz durante los años de la infancia o intentarías cambiar de fármaco? Dice ella que por su experiencia muchas veces vuelven a ensayar valproico después de haber intentado otro y ha perdido eficacia y que es difícil elegir en estas edades.
Pues depende de lo que te haga en el momento de cuando reaparezcan las ausencias, qué perfil te haces, si corresponde con el mismo perfil de ausencias mantenidas en el tiempo o ha migrado a otro tipo de síndrome tipo epilepsia generalizada idiopática, que esto lo sabe muy bien Xavier, de cómo te pueden hacer una mioclónica juvenil ya más concreta o si solamente son las ausencias. Yo intento volver al valproico, intento con dosis bajas, con dosis muy bajitas de valproico. A veces, una vez que están más estables, hasta intentar con dosis tan bajas como entre 300 y 400, ¿eh? O sea que, y cuando he cambiado de fármaco por ser muy purista, no me ha ido bien. Cuando he intentado una lamotrigina, pues, me ha ido fatal, la etosimida me da miedo ponerla por la posibilidad de otro tipo de crisis, no hay tanta experiencia como para utilizar otra cosa. Yo intentaría probar dosis bajitas de valproico y si no, pues ya buscar otras alternativas, ¿no? Muy bien. Una última pregunta, quizá, si no hay más que nos anoten. ¿En algún momento te planteas empezar con biterapia, Juanjo? ¿En algún síndrome, por ejemplo, en un Jevons o en unas ausencias juveniles con fotosensibilidad que sabes que te van a dar muchos quebraderos de cabeza? ¿Te plantearías empezar con valproato y esdoxisimida o con valproato y lamotrigina o brivaracetam? ¿Qué te parece? Hombre, nosotros siempre empezamos con monoterapia, pero hay algunas series, sobre todo en epilepsia con ausencias mioclónicas, hay gente que aboga para empezar ya con dos fármacos. En algún grupo que no se ha comentado, como son este no muy bien reconocido de mioclonías periorales con ausencias de descrito por Panayotopoulos aboga por empezar ahí con valproico clobazam. O en el grupo de mioclonías palpebrales con ausencias, ya sea Gibbons, ya no sea Gibbons, ya sea genético, no, autoinducido, no, ahí muchas veces hay gente que también recomienda empezar con pautas combinadas de valproico y una benzodiazepina, por ejemplo, ¿no? O valproico y etosimida. Yo intento empezar solo con un fármaco, ¿eh? No me gusta la biterapia de entrada. Muy bien. Muchas gracias, Juanjo. A vosotros. Un último comentario, bueno, varios comentarios, porque no son preguntas, ¿eh? Montserrat Fuentes dice, enhorabuena por la presentación, fantástica. El doctor José Serratosa también dice que enhorabuena y nos dice, ¿cómo ves a día de hoy la teoría del tiempo perdido? Pues sí, la teoría del tiempo perdido me parece importantísima por la muchas veces filosofa con múltiples fármacos que se van poniendo por no utilizar el fármaco que realmente fuera eficaz y ahí hemos perdido, ¿no? Eso ya los que me conocéis que soy muy futbolero, yo siempre os pongo el ejemplo de que vamos jugando contra el Barça y decidimos no sacar a nuestro mejor delantero porque lo vamos a sacar en el descanso, ¿no? Le vamos a dar descanso, no, eso no puede ser. O sea, si tienes al mejor delantero, lo sacas siempre. Está bien, en minuto uno. En minuto uno. Porque si no te meten 3-0 en el descanso. Exacto. Muy bien. Muy bien. Pues muchas gracias, Juanjo. Nos despedimos, Rocío, dando las gracias a los ponentes, a todos los que se han conectado vía telemática. No sabe mal no verlos, pero ahí están. Y hasta el próximo webinar, ¿vale? Gracias a la organización por permitirnos aprender cada día un poquito más y, bueno, nos vemos en otra. Y gracias a Marina, que es la encargada de que nos hayamos visto y nos hayan puesto los vídeos y todo esto, que es una labor para mí sería imposible y por eso hay que darle las gracias también. Gracias. Venga, buenas tardes.